Mira nada más, viene de nuevo este gran muchacho de allá de la región Mije, se llama Chelito. Sí, mi amigo, de esa manera le están teniendo. Y échele grandes toreros que hoy nos acompañan en la Sierra Juárez, sí señores, aquí en San Mateo Cajonos. Échele bonito, mira nada más, este gran ejemplar Prieto Sabache, con la mente recortada hacia adelante. Ahí estamos viendo la bravura de ese gran ejemplar, señoras y señores. Y échele bonito, verdad de Dios. Ahí está la gente dándole gusto al gusto. Échele, mi amigo Diablito. Este Diablito de Yagüero, digo, de Tabá. Es de Tabá el caballero. Sí, mi amigo, échele. Y échele bonito, verdad de Dios, mire nomás. Así merito, japonés, mírelo. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Trae un corte así como de llarito ese pinche japonés, pero bueno, échale. Échale bonito. Sí, mi amigo, ahí está el diablito de los cuatro tumbos en este gran escenario, demostrando su habilidad y su destreza de los nuevos cuernos, presenta Reto Cis y allá de San Francisco Cajonos. Y échale bonito, los toros delicados de aquí de la sierra. Sí, mi amigo, échale bonito. Señoras y señores, ahí está la banda que suena bonito, la banda de San Juan de Ahí que nos acompaña con este son, con este temita, con este jarabe. Sí, señores, échale. Y échale sabroso, jálalo al centro, mi amigo. Jálalo al centro, mi amigo, mire nomás. Qué chulada. Señoras y señores, un toro que de esta manera está jugando. El caballero que se mantiene sobre el lomo de la bestia, sosteniendo ese gran lazo y a manera de estribo, utilizando ese ceñidor para poder llevar la vertical sobre el lomo del toro. Señoras y señores, este Villa Hidalgo de allá del jinete, y de esa manera la están peleando. Venga, sí señores, ahí está la bravura de ese gran ejemplar llamado Judas, de allá del rancho Macís de San Francisco Cajonos. Échele. Sí, mi amigo. La banda que suena bonito, la banda que se oye bonito. Esa banda que hoy nos acompaña desde San Juan ya, sí, señores, con su buena música. En ese gran escenario, en ese gran jaripeo, en la última tarde de fiesta brava para todos los amigos de acá, de este hermoso lugar, de San Mateo Cajonos, venerando al patrón del lugar. Venga, sí, señores, échale de nuevo, mi estimado amigo. Ahí estamos viendo a ese gran muchacho, por supuesto, demostrando esa habilidad que tiene en ese gran escenario, de un lado y otro, manejando la cintura. Sí, mi amigo. ¡Qué bárbaro! Señoras y señores, ahí estamos viendo al amigo mismo. Y échele bonito, mire nada más. Este gran ejemplar, cuidado nada más. Mucho cuidado, mi amigo. ¡Ay, madre mía! Señoras y señores, ahí está ese gran ejemplar que nos ha presentado Rancho Asís de allá de San Francisco Cajonos. Esos lomos lleva a este gran amigo de Villanueva Peñalala. Así que señoras y señores, la banda se oye bonito, se oye sabroso en este gran escenario, y los toreros se vienen dándonos y regalándonos la parte de faena. Échele muchachos, échele bonito diablito. Este diablito de las cuatro tumbas, el hombre que anda perdido igual que el canario. Y échele, mi hermano. Ahí está ese gran ejemplar, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a echarle lazo, mi estimado amigo. Por... Sí, mi amigo, ¿qué pasó? Un saludo cordial para el pueblo sin ley. ¡El pueblo sin ley de San Mateo! Sí, señores. Y échele, mi estimado Che Pérez, es el próximo jinete para montarle. Se viene el hombre de mil batallas en esta tarde hermosa, un hombre que ha cabalgado diferentes ejemplares, ha demostrado su habilidad y defensa en cada duelo. Vamos a ver lo que nos tiene este terreno, muchacho. Chuck Pérez de San Mateo Cajonos, sí señor, vamos a verlo. En el escenario, la buena música de San Pablo Yagadiza le ha soltado este temita que jamás pasará de moda. Una música que llegó para quedarse en nuestra región de la Sierra Juárez. Sí, mi amigo. Así nos divertimos en grande. ¡De la música! Sí, señores. Vamos a verlo. Ustedes dicen, ¿cuál?
haciendo el toro y los toreros también. De esa manera le están saliendo. Venga, venga. Ahí está mi estimado Miclo. Y échele bonito, verdad de Dios. Qué bonito se ve cuando el toro responde. Este es el ejemplar que nos presenta Rancho Asís. De esta manera está postrando su labora. Y échele. Ahí está Chac Pérez. Bien amacizado, bien agarrado. Sobre el lomo del toro. Y las diferentes cámaras que hoy están captando todo bonito, todo lo espectacular de esta tarde hermosa de Carifeo. ¡Sí, mi amigo, échele! ¡Échele bonito, échele bonito! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Ahí está mi amigo! ¡Ahí está Chacuere demostrando esas habilidades! ¡Y échele! ¡Ahí están los toreros también! ¡Qué manera de divertirse grande! ¡Qué manera de demostrar esa valentía, esa destreza, señores toreros! ¡De verdad, échele! ¡Agua, mi amigo Cisneros, porque se podría quemar el rancho! ¡Sí, mi amigo, cuidado! ¡Échale la mano, échale la mano! ¡Ay, ay, 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 Miclo! ¡Qué bárbaro, señoras y señores! ¡Cuidadito, la mano se me vaya a confiar! ¡Ahí estamos viendo ese gran ejemplar que nos presenta Rancho Cis! ¡Los toros delicados de San Pancho! ¡Sí, señor! ¡Venga, sáquele jugo, sáquele jugo! Ahí estamos viendo la bravura de ese gran ejemplar. Y por supuesto, el jinete bien sentado. La banda se oye bonito, la banda se oye sabroso. Sí, señor, estos son los jarabes de la sierra. Esta es la música del caripeo. Y échele bonito. De esa manera nos divertimos en grande. Celebrando el santo patrón San Mateo Apóstol. Sí, señor, y échele. Ahí estamos viendo a ese gran ejemplar que nos presenta Rancho Asís. Sí, señor, y échale bonito, ya está mi amigo Chac Pérez. Y los toreros de diferentes lugares que nos acompañan. Hay toreros de Yalala, hay toreros de San Mateo. Señoras y señores, ahí están los hombres que en esta tarde se están divirtiendo. Y ya con nosotros nos regalan esta hermosa toreada de este gran caripeo. Sí, señor, un lugar casi lleno de esta hermosa tarde. Oye, venerando al santo patrón San Mateo. Sí, y échale, échale. Ahí están los grandes toreros de la Sierra Juárez, demostrando esa habilidad. No cualquiera se para frente a estos grandes toros. Sí, señor, échale, mi amigo, la última y nos vamos. Y la caminera, la del estribo, se va preparando, mis amigos cabezales. Qué bonito, verdad de Dios. Ahí le mete cintura, de un lado y otro. Señoras y señores, échele, échele. Señores, vamos a ver, damos y caballeros. Ya los últimos abanicos para retirarnos con este gran toro. Los últimos abanicos, échele, toreros. ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Sí, señores. ¡Épale! ¡Esto, mi amigo! ¡Mire nada más! ¡Qué bonito, lo bonito! ¡Ay, caripeo, no te acabes, verdad de Dios! ¡Agua! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Cuidado, mi amigo! ¡Échale la mano, por favor, échale la mano! ¡Échale la mano, por favor, échale la mano! ¡Échale la mano! ¡Déjelo, déjelo, ya déjelo tapado! ¡Déjelo tapado, déjelo tapado, déjelo tapado! ¡Por favor! ¡Jálelo! ¡Ayúdelo, ayúdelo, 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 por favor, échale lazo! ¡Échale lazo, por favor, échale lazo, échale lazo! ¡Recibió un golpe la nuca, recibió un golpe la nuca! ¡Échale la mano, por favor! ¡Ayúdelo, señor paramédico! ¡Paramédico sin camilla de este lado, por favor, hacedle levantado! ¡Hacedle levantado, por favor! ¡Está en peligro este chacho, eche el aire! ¡Por favor, hacedle levantado! ¡Señoras y señores, chequen al muchacho! Chequen al muchacho, por favor, dejen que haga su trabajo el médico. Dejen que el médico haga su trabajo, por favor, llévese a la ambulancia. Hacia la ambulancia, por favor. Señoras y señores, no es por nada, pero quiero que le regalen un aplauso al muchacho para motivarlo. ¡Échenle un aplauso! ¡Sí, señores! Llévelo, por favor, échenle la mano. Échenle la mano. Sí, señores, atiéndalo, por favor, abran paso. Van a atender al muchacho, por favorcito. Señoras y señores, en lo que lo están atendiendo, vamos a implorar, vamos a pedirle a Dios para que nada pase.
Señoras y señores, son gajes del oficio, parte de lo que acontece en cada jaripeo. Hoy en esta tarde hermosa, por supuesto, yo por eso a veces les pido a la gente, al público, los aplausos para los muchachos, porque todo lo que se llevan, no se llevan más que eso. Más allá de que les dan un dinero, una lana, un billetito para el pasaje, para el refresco, yo creo que la vida no tiene precio. El aplauso y el cariño del público, eso se lo llevan en el corazón y en el alma. Y échenle un aplauso, por favor, a todos los toreros y jinetes, échenle un aplauso. Señoras y señores, ya regresamos, mi estimado Turbo, comentarios, por favor. Es el Rabbit de Yacatiza. Señoras y señores, este tremendo muchacho, aquí está sobre el lomo de la bestia. Sí, mi amigo, es el mero Mario, el mero mero Rabbit. De aquí, desde el hermoso lugar de San Pablo, Yacatiza, este chaparrito. Échale toreros, échale toreros. ¡Ánimo, ánimo, ánimo, ánimo! Sí, señores. Ahí están los toreros, señoras y señores, tratando de sacarle el abanico al toro. ¡Papaya! Y nada más, este muchacho mito, de esta manera le torea, de esta manera le juega a ese gran ejemplar rojizo. Esta cordaventa bien preparada, el ejemplar, y por supuesto, es un toro. ¡Onda con ese torerito sabroso! ¡Vamos a ver, mis amigos! Así que váyale soltando, échale vaso largo, váyale soltando y ahí está tratando el tremendo gato raro, soportando el martillo bonito y sabroso de esta máquina que viene de San Miguel, de allá de las alturas donde empieza a sentirse el frío. Aquí está la zona caliente, la zona sabrosa, sí señor, órale. Bueno, muchachos, al chapa, hay trabajo, sí señor, hay que mover los capotes, hay que mover y llamarle a este torito, que realmente existe, trae mucha pila, un saborazón, por supuesto, vale, ahí viene, ya, claro. Mis amigos del capote, amigos, este animalito chiquito pero picoso, carajo, ¡épale! Me hace quererme poner el nombre del frijolito, ¿cómo se llama este toro? ¿Vale? Dentro, chiquito, y los famosos frijoles, ¿verdad? Esos frijoles ricos, sabrosos, ahí está. Vamos a ver un tremendo gato feliz. El gato sigue ríe, señores, señores. Machinando, machinando, vamos a ver, mis amigos, qué bárbaro. Vamos a ver, señoras y señores. A ver, que se mueven los capoteros, ¡sálvalo! ¡Intúntelo con el capote! ¡Chúflele, muévale! ¡Grítele, báilele! ¡Sáltale, chingado! ¡Eso, moviendo las piernas! ¡Sabroso, sí, señor! ¡Vamos! A ver, se le sacamos la media vuelta. Ya se cambiaron de capote. Ahí también lo recuerdo, mi querido tío. Vamos a dar una vuelta, sacarle una Verónica. ¡Claro, claro! ¡Claro que sí! Ahí está la mirada puesta sobre esta bestia que viene desde allá de San Miguel. Miras para continuar a este toro. Vamos a ver, aquí de este lado, los chamacos esperando. Estos chamacos esperando, claro que sí. ¡Vámonos! ¡Jálelo! ¡El sol en las montañas! Vamos asegurándolo porque parece que este todo como que... ¡Ay, me robo y pegado como que rompate ese muchacho! ¡Ahí! ¡Dos ojos! Vamos a sacarle el jugo, vamos a sacarle el jugo. Los señores, los señores camboteros. A ver qué onda. ¿Sí? Y claro, ya que la gente quiere más acción. Y la tremenda bestia,
¡Cierre! ¡Estamos vendiendo en este hermoso lugar!